Y hemos tratado, lo que Daniel Germán. Ostaje 0-0, Crvena Zvezda ima la treću, šutirao i... Ma Biniću, evo Binike, Binić! U spojni deo mreže. Nadmudrio dva igrača Crvene Zvezde, evo velike prilike! 100% šansa za Krisa Bodla. I ovo je, možemo reći... I mesta gde lopta može da prođe ako se bude prebacio živi zid. I evo, to je to! Prosinečki uvek bio majstor i šteter, ovo sada da je uletelo u mrežu. Za napada, skače tamo i umalo, umalo pogodak. Uhvatio se za glavu Chris Vodlu, istati više koncentracije. Prosinečki i Olmeta, Prosinečki 1-0 za Crvenu Zvezdu. Na gol kreće Stevan Stojanović. Pogledajmo. Amoros se zaustavio, Stojanović brani. Stevan Stojanović. Heroju 102. I Olmeta oči u oči. 2-0 za Crvenu Zvezdu. Jakom udarcu. Kasoni vara Stojanovića. I posle druge serije Crvena Zvezda Olmeta. Belo Dedić, 3-1 za Crvenu Zvezdu. Papen i Stojanović. Papen, Stojanović ga je pročitao, ali to je bio jak i precizan udarac. Posle treće sa 3-1, Mihajlović. 4-1 za Crvenu Zvezdu. Da li sada pada odluka? Mozer vara Stojanovića. Odlučit će peta serija. Posle četvrte... Darko Pančev, Crvena Zvezda je šampion Evrope! Crvena Zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene Zvezde! Pozlatila je naš... ...predaje veliki srebrni pehar, dar Evropske fudbalske federacije... Pogledajte oduševljenje tih naših momaka. Stojko Koeman, primer disparo del partido a cargo de Ronald Koeman, que desvió Pagliuca. Mancini, Catanes que no llegó Ferrer, Lombardo, y ha salvado Zubizarreta, extraordinario ahora. En ese disparo de Lombardo, minuto 22. Esto sí que es el centro de Eusebio. Stoico ha salvado Pagliuca. Ahora ha sido el Barcelona. Javier Cobut sigue Salinas. Entre tres jugadores italianos. Ha salvado Pagliuca la fenomenal jugada de Salinas. Como el N es habitual, a trancas y barrancas. Sí, cuando son las situaciones menos claras. Pero para Stoico. Stoico ha salvado Pagliuca también el remate de Eusebio. Qué momentos de juego del Barcelona en los que ha podido... Es lo mejor que hace. Ari ha enviado Viali fuera. Se queja Koeman que le ha empujado y le ha desplazado. La oportunidad la perdió Viali a los 14 minutos. Ahí vemos la extraordinaria jugada. Acompaña Salinas, sigue Stoikov, apuró la jugada al palo. El balón golpeó en el palo. Observen el gesto de Laudrup y Stoico. La velocidad de Stoico rompió la defensa de Viali y Koeman. Atención a Viali. Extraordinario Zubizarreta. Al durísimo disparo de Viali en el minuto 20. Calambre, le ha venido un calambre. A Viali ahora. Viali. Fuera. Uy, qué oportunidad. ¡Qué oportunidad! De nuevo acaba de fallar Viali, minuto 23. Ahí la tenemos, qué bien toca. Cerezo veíamos. Falló Zubizarreta ahí en el... Calculó mal la salida, pero también se le fue... Sí, porque venía muy fuerte el balón. Carlos, Juan Carlos, el centro de Juan Carlos Vaquero. Ha parado Pagliuca. Eusebio, por ahí encontrar un hueco para el disparo es poco menos que imposible, eso es falta.
La falta y tarjeta. 9-15 la barrera. Va a tocar para Koeman. Pero se le han echado tres y gol. El gol de Koeman. Se ha movido la barrera. El gol de Koeman en el minuto 6. Koeman acaba de marcar para el Barcelona en el minuto 6. El gol del Barcelona y la explosión de júbilo entre los seguidores azulgranas y el banquillo. Vamos a ver, porque ahora ha retirado inmediatamente a Nadal. Laudrup, el balón para Stoico. Y ha parado Pagliuca. El partido se va arriba de nuevo. El Barcelona. Tanto. Ha pitado. Ha señalado el final del partido. El Barcelona campeón de Europa. El Barcelona campeón de Europa. Ahí tienen las felicitaciones entre los jugadores, los técnicos. Señor Johansson, el presidente de la UEFA. La Copa de Europa, la Copa de Campeones. En su edición número 37 se va a las vitrinas del Barcelona. La entrega ahora de Franco al presidente José Luis Núñez. Van Basten, Massaro. ¡Qué balón! Se ha paseado por delante de la portería del Olympique. Rematado por Daniele Massaro. ¡Qué de voler! ¡Voler! Ha parado Rossi. ¡Boxis! ¡Qué balón! De nuevo han tenido ahora Boxis. Le interceptaron Costa Curt. Ahí está. De nuevo Massaro. Sacó de nuevo Barté. Van Basten. Van Basten. El de Star. Y el gol. El gol que acaba de marcar Bolí. Bolí acaba de marcar el 1-0 para el Olympique de Marsella en el primer córner que lanzaban estos. 43 minutos. 40. Estar más frescos, no lo sea. Atención, Papin. Papin, fuera. El remate de Papin, que se ha paseado. Era un remate difícil. Podcapitánynak átadja a BL trófeát. Attenzione però che ora c'è questo pericolo e viene chiuso molto bene al momento della conclusione Amor, che era stato. Si allunga il pallone, tira Massaro, gol del Milan, gol del Milan con Massaro al 22esimo su grande iniziativa di Savicevic. Massaro porta il vantaggio. Amor dentro e il tiro di prima, velocissima l'esecuzione. Donadoni, Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol! Gol del Milan, strepitosa azione e gol di Massaro, ancora lui, questa volta è stato bravissimo Donadoni. E Cruyff ha perso molta della sua abbondanza della vigilia. Cavice gli ruba la palla e poi segna un gol incredibile, strepitoso il gol di Savicevic, eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco. Tre Albertini, Desai, solo gol e sono quattro, e sono quattro il Milan. Travolge letteralmente il Barcellona di Cruyff della Coppa dei Campioni al capitano di questa sera, Mauro Tassotti. E sale altissimo l'applauso dei sostenitori del Milan. Un jaar later, 93. En daar Frank de Boer. Simone staat vrij, hier. Oh, wat een redding. Van der Sar voorkomt dat Milan met een 1-0 voorsprong gaat rusten. Massaro. Nou, daar was Milan dan weer even. Door deze senior aanval. 1-2 gaat hij aan, de Kluivert krijgt de bal niet terug. Kluivert met de punt van de schoen. Tikt hij hem erin. En Ajax staat voor door de 18-jarige Patrick Kluivert.
die uitzinnig is en wie niet. De hele bank van Ajax door het dolle heen. Torricelli, el disparo de Torricelli le ha creado ciertos apuros y puede aprovecharlo Ravanelli. Ha tocado ahí Fran de Boer. Qué balón le está robado Ravanelli. Ravanelli y el gol de la Juve. Qué error entre Van der Sar y Fran de Boer y qué bien Ravanelli, porque no era fácil para un diestro además meter la pelota como la ha metido. Qué error del Ajax. A los 12 minutos se adelanta la Juve con gol de Ravanelli. Llega Musampa, bueno, el primer disparo a puerta un poquito forzado. Disparó ahí Musampa. Se ha precipitado, tenía tiempo. Didier Deschamps, el disparo lo ha sacado Van der Sar, pero a punto estuvo de dárselo a Ravanelli. Está el portero del Ajax, que tiene muchísima calidad. Está. Y la pelota llega a Litmanen, empató Litmanen. Empató Litmanen, minuto 40 de la primera parte. Acaba de empatar Litmanen. Error ahí. Bueno, no pudo atrapar la pelota Peruzzi. Atención Ravanelli, Viali. Ha parado Van der Sar. No pudo hacer un buen. Está Viali ahí dentro y Van der Sar ha enviado a córner. El disparo de Del Piero de nuevo, peligrosísimo. Litmanen. Kluivert lo ha tenido ahí. Dos palos, pero que también es normal. Allá va David, primer penalti. Y paró. El primer penalti lo ha parado Peruzzi. Ahí va, primer lanzamiento Ferrara y gol. 1-0 para la Juve. Esto del Ajax, 1-0 gana la Juve. Litmanen ha engañado. Nada, pues no, la lógica mía no acierta. El mejor jugador mucho más de colocar. Pesotto ha marcado el segundo para la Juve. Scholten le ha engañado también a Peruzzi. Va a ser difícil de lo pues mira, a punto ha estado Van der Sar, lo adivinó bien y lo ha parado Peruzzi. La Juve a punto de proclamarse campeón de Europa. Aquí está el título en su bota, Jugovic, gol, la Juventus campeón de Europa. La Juventus campeón de Europa. Para ser campeón, yo creo que es un gran triunfo, es un gran mérito el retirarse de un equipo. Balón para Lambert. Ridley, gol. El gol de Ridley, el balón le llegó a Ridley, acaba de adelantar al Borussia Dortmund. Lo había buscado la Juve y aprovechó su primera oportunidad el Borussia. A los 28 minutos Ridley adelanta al Borussia Dortmund. El balón de Müller, el gol, el segundo, acaba de marcarlo también Ridley. Qué remate más limpio, más directo, qué golazo de Ridley. A los 33 minutos, cómo pone el partido y la final para el Borussia. Rifle, qué remate más limpio, parece increíble. Vamos a ver si busca posición de disparo. El balón al palo. Como les decía, la clave puede estar en este hombre. Este es uno de los que tiene que tirar del equipo para arriba. Y aquí lo acaba de demostrar, el disparo de Zidane, minuto 41. Jugovic, el balón ha sacado Klos. ¡Qué balón ha sacado Klos a tiro de Jugovic! ¡Boxic! Oh. ¡Y qué remate y qué gol de Del Piero! ¡Qué golazo! ¡Impresionante Del Piero! Oh. ¡El gol de tacón que acaba de marcar! ¡Qué jugada! ¡Qué gol! ¡Qué maravilla! ¡Cómo no! ¡Digno de una final europea! ¡Qué golazo de Del Piero! ¡Riquen! 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 ¡Qué golazo acaba de marcar! Oh. ¡Qué golazo acaba de marcar en su primera intervención! Oh. ¡La Riquen ha visto adelantado a Peruzzi y qué golazo a los 24 minutos! 3-1, la Riquen, ¡qué golazo acaba de marcar! Piero para Zidane.
Se ha quedado dormido ahí un poco el Madrid. Y vaya la oportunidad que ha tenido Zidane a los 12 minutos. Ahí cuando se produjo el rechace tenían que haber... Ahí tocan para Hierro, el balón de Hierro. Ha enviado a córner Perucci. Primer córner del Madrid. Golpea Seydorf. Ha rematado fuera Mijatović. Pues ahora no ha estado muy afortunado el portero. De Torricelli están Raúl y Morientes. Hacia Raúl. ¡Qué oportunidad ha tenido ahí Raúl! ¡Qué oportunidad! Yo creo que no la dio bien con el interior, que la dio casi con la... Ahí golpea Zidane. El balón queda muerto y remató fuera. Fíjate de la jugadita de la falta innecesaria, lo que no, lo que ha podido costar. Acompañan de la Juve. Inzaghi. ¡Inzaghi! No. ¡Qué remate se sacó a Inzaghi! No, Zidane contra la barrera. ¡Qué error! Y le han dejado ahí a Inzaghi, que afortunadamente ha rematado mal. Fíjate, Inzaghi, que prácticamente no había entrado en juego. No tires. Roberto Carlos. ¡Roberto Carlos Mijatović! ¡Gol! ¡Ha marcado el Madrid! ¡Ha marcado Mijatović! Minuto 21 de la segunda partida. ¡Ha marcado Mijatović! El balón se le quedó ahí a Mijatović, ha adelantado al Madrid a los 21 minutos de la segunda parte. Del Piero, ha rematado fuera Inzaghi. Siempre suele tener la Juve una respuesta y gracias a Dios, pues para el Real Madrid ha ido fuera. ¡Oh, David! ¡Oh, qué suerte ha tenido! ¡David! Pero qué suerte, no, bien colocado. Is breaking down the centre. Youngster's got some catching up to do. Bumps past and Yanker on the edge of the box and concedes a free kick on the edge of the box. Tense moment. It's Basler. Oh, deflected and in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone. And Manchester United, as they've done time and time again on this European run, have made it hard for themselves. Shaw taking over. Oh, delicious chip, hits the post and bounces straight back into the hands of Peter Schmeichel. Oh, Solskjaer, who almost had to sacrifice himself wide on the right-hand side at Wembley. Onside, Neville's cross. Oh, the header from Solskjaer, his first touch. And Khan scrambles across to his post and saves there. Scholes there with the header. Yanker with the overhead, hits the crossbar. Twice the woodwork has saved Manchester United. Yeremis, Bayern Munich can't finish. By York, cleared. Giggs with a shot. Sheringham! Name on the trophy. Sheringham with 30 seconds. Beckham into Sheringham, and Solskjaer has won it. Manchester United have reached the promised land. Ole Solskjaer. The two substitutes, champions of Europe again. Raúl, el centro de Raúl, el remate de Anelka, qué parada ha hecho Cañizares. Peligro. Claudio López, el disparo fuera. Buscó Claudio López, inmediatamente la portería de Casillas, ahí lo vemos. Morientes, sacó el centro. ¡Qué paradón de Cañizares! El balón de McManaman se paseó por ahí, nadie sabía dónde estaba, solo Cañizares. Lo hizo difícil el remate. Sacó un buen centro en el Carraúl y ha marcado Morientes. Ha marcado Morientes, minuto 38 de la primera parte. Sacó un centro ahí el Madrid. Y Morientes ha marcado minuto 38 de la primera parte. Se durmió Farinós en el despeje, se encontró con el balón y en vez de... ¿Saben qué momento? McManaman y gol. El gol de McManaman, minuto 21 de la segunda parte.
La pelota le cayó ahí en la frontal del área y McManaman marca el primer gol en la Liga de Campeones para el Madrid. Sensacional el gol de McManaman. El balón lo saca Sabio y está Raúl solo. Está Raúl solo frente a Cañizares. Intenta llegar Jukic, Raúl frente a Cañizares, Raúl regatea Cañizares y no pudo salvar Jukic. No pudo salvar Jukic, el tercero para el Madrid, acaba de marcarlo Raúl. Acaba de marcar Raúl el tercero para el Madrid en el minuto 29 de la segunda parte. En su intento el Valencia de ir a cortar distancias. Al capitán del Real Madrid. Y bueno, y él va a ser el que le va a entregar la copa. El príncipe de Asturias entrega la copa a Manolo Sanchís. Mendieta no ha podido rematar limpiamente. Mendieta ha pitado penalti. Estaba en el suelo. Primer minuto del partido. Va a lanzar Mendieta. Lanza Mendieta y gol. Ha marcado el Valencia. 1-0 para el Valencia a los dos minutos de iniciarse el partido. Ha marcado Mendieta. El balón de nuevo para Effenberg. Anglomá y penalti. No lo ha dudado tampoco ahora. Se iba Effenberg. Se cruzó Anglomá. Vamos, Santi. Ahí va Scholl. Scholl ha parado. Sí, señor. Ha parado Cañizares. Ha parado Cañizares. El penalti de Scholl, primer córner. Ha parado Cañizares. Importante. El balón de Ayala. Manu. Penalti. Cortó con la mano. Dice que evidentemente iba desequilibrado por el empujón. Y esperemos. Vamos, Santi, otra. Effenberg y gol. Ha marcado ahora con seguridad Effenberg. El partido empatado a los 5 minutos de la segunda parte. Están ahora reclamando la línea que ha sido. A ver si puede sacar el centro, lo hizo. ¡Bueno! ¡Zaubic! ¡Pena, remata de primera! ¡Uy! ¡Qué oportunidad ha tenido ahí Zaubic! ¡Qué gran jugada que había sacado! Vamos a ver, primer lanzamiento, Pablo Sergio y Cañizares. Ahí va Sergio. ¡Fuera! Lo había dicho Michel. ¡Estamos fuera! Atención, Mendieta al lanzamiento. Ahí va Mendieta, ¡gol! Adelanta Mendieta al Valencia. Con los palos. A tu derecha, Santi. ¡No! ¡Qué pena! Ha marcado Salihamidžić. Pero bueno, luego se vuelve a adelantar. Ahí va Keriu. Y ha marcado también. El segundo, muy tranquilo y por el mismo sitio. Lanzamiento de la Santi. ¡Wow! Lo ha clavado Cicles. Se lo ha parado. Ahí va Anderson. Ha parado Cañizares. Es su noche, vamos. Ha parado Cañizares. Carboni. Al palo. A palo, no ha entrado. No ha entrado. Gracias. Sigue el empate a dos. Como aguantó la mano Can, sí, señor. Effenberg. Se adelanta el Bayern. 3 a 2 y Baraja. El gol. Ha marcado Baraja. Empate de nuevo a 3. Qué bien, porque la triste. Lizarazu. Tremendo. El cuarto del. De lo que está. El lanzamiento y gol. Muy bien. Lo ha clavado perfectamente. De nuevo empate. Hay que esperar un error. De... El lanzamiento. Lo ha desequilibrado y gol del Inter. Lo ha tirado muy bien porque lo lógico. Lanzamiento de Pellegrino, ha parado Can, se acabó. Se acabó. Y ha dejado a nadie arriba. Ha sacado directamente fuera y ahí van de nuevo. El balón hacia Raúl. Raúl le ha marcado el Madrid. Lo habíamos dicho. El Madrid de nuevo por segunda vez les ha sorprendido con un saque de banda desde el medio campo. Con un saque de banda desde el medio campo ha marcado Raúl a los 8 minutos. Primer gol del Madrid. Hombre atrás complacente. Ahí va Sneijder, el balón de Sneijder y gol. Ha empatado Lucio. Ha empatado Lucio a los 13 minutos. Bueno. Muy buena la falta sacada. Muy buena la falta sacada desde esta banda izquierda. En cuanto tocó el balón Lucio,
era imposible. Que había ganado un paso. El marcaje creo que era de Fernando Hierro. De que sería uno de los mejores del mundo. Muy buena. Ahí está Roberto Carlos. El balón para Zidane. ¡Qué difícil! Oh, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué difícil y qué golazo! ¡Qué difícil y qué golazo acaba de marcar Zidane en el minuto 44 de la primera parte! ¿Cómo le venía? Era dificilísima, pero no hay nada difícil para Zidane. Ha sido un golazo, ha sido en el momento idóneo, minuto 4. Muy bien. El balón, ¡oh! ¡Qué mano ha metido! Ahí va el balón, ¡but! Cuidado. Bastur, ¡Bastur! El lanzamiento del córner, el balón finalmente lo ha sacado Casillas, ahora con el pie. Otra vez Casillas y otra vez el remate de But. Otra vez But en el... El lanzamiento de Sneijder, el remate, lo ha parado Casillas otra vez. Lo ha parado otra vez Casillas, no hay portero en el otro área. En el otro sitio sí. Fuera campeón el Madrid, ha acabado el partido. Ha acabado el partido, el Madrid es campeón. Shevchenko con él, el balón para Inzaghi. Inzaghi, Shevchenko, buena posición de Shevchenko y gol. Buena posición de Shevchenko, está anulada. Anulado. Está anulado el gol. El que se... Durán, Trezeguet, fuera. Qué oportunidad ha tenido ahí Trezeguet ante Nesta. El centro de Sidor y qué paradón de Buffon, increíble. Qué paradón de Buffon al remate de Inzaghi. Qué barbaridad de la Juve. Ahí va el balón de Del Piero, Conte. ¡Qué remate acaba de hacer a la escuadra! ¡Qué remate acaba de hacer Antonio Conte a la escuadra! En el primer besito para el brasileño, ahí va Serginho. Pues forzado llegó ahí Inzaghi a ese balón, no pudo precisar su remate. Ahí va Trezeguet, lanza y ha parado Dida. Ha parado Dida el primer lanzamiento de Trezeguet. Vamos a ver, ahí va Serginho. Y Buffon bajo los palos. Serginho y gol. Se lanzó muy bien. Muy imposible seguro. Para Birindelli y gol. Buffon bajo los palos. Sidor. Y ha parado Buffon. Ha parado Buffon. Primera gran intervención de Buffon. Ahí va Zalayeta. Qué parada de nuevo de Dida. Ha parado Dida, que ya lleva dos. Ahí va Calache. Y ha parado Buffon. De nuevo Buffon, ahora con las piernas. Muy mal también Montero. Sí, sí, está mal. Golpeó al balón ni entre el centro. Ahí va Nesta. Y gol. Ha marcado Nesta. De nuevo el Milán por delante. Cuando falta uno, ¿eh? Si falla ahora Del Piero, el gran especialista. Del Piero al lanzamiento y gol. Ha aguantado muy bien Del Piero. Sabe que el portero se la juega. Shevchenko, Buffon, Shevchenko, gol. La Copa de Europa para el Milan. Gol de Shevchenko. La Copa de Europa para el Milan. Así pues, la sexta Copa de Europa en su historia para el Milan. Acaba de dársela a Shevchenko. Ha jugado todos los partidos de la Champions, los 17. Los 17 ha jugado el capitán del Milan, Maldini. El envío, lo hace por abajo, punto de penalti, Carlos Alberto debe... ¡Oh, gol, 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 gol! El rechace le volvió a caer a Carlos Alberto, pierna derecha, media volea, gol para el Oporto. Pues lo enchufa bien, como bien decías, que no hace falta en muchas ocasiones este equipo. Por... En el segundo palo, balón para Deco, Deco va a disparar, ¡mato, mato, mato, mato al Oporto! ¡Apúntenselo a Mourinho! ¡Mourinho brillante! ¡Apúntenselo a Mourinho! Esto es un entrenador listo y de verdad hay que quitarse el sombrero. ¡Apúntenselo a Mourinho! Segundo palo, la quiere jugar con el exterior, se va a encontrar la pelota ya en la Michel. ¡Rema!
enracha la jugada y es el tercero del Mónaco, el Oporto. Ya hay un campeón de Europa, brillante campeón de Europa, 3-0 con sus armas. Michael las ha aprovechado de una manera terrorífica, que aguanta a buscar el segundo palo, aparece Ebra. Madre mía, ni esto a portero batido le sale al Mónaco. Ebra tenía que poner la pelota entre los tres Porto. The pick of Europe again as winners of the UEFA Champions League. Free kick which Andrea Pirlo will take, and it's volleyed and it's in. A goal in 50 seconds for Milan, and would you believe it, Paolo Maldini, the skipper, has scored it. Only once in the history of the European Cup final has there been a first minute goal. It was back in the early days, but Jerzy Dudek has been beaten instantly. Lifted into Shevchenko, he's onside this time, he's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo, 2-0. Hernan Crespo, who scored home and away against Manchester United earlier in the competition, has now scored the second in the final against Liverpool. But seconds before, Liverpool had a strong penalty appeal turned. No, he thought Garcia was going to go down the line. Look at that from Kaká. Oh. And what a pass too for Crespo. And what a goal that is. Oh. What a goal that is. In and Crespo again from a sublime pass by Kaká. And Milan now playing football. Down by Cafu. In towards Gerrard. Hello. Hello. Here we go. Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan minds and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans inside the stadium. Hit by Smica. It's in! It's in! Vladimir Smica! Two goals in 2 minutes for Liverpool! Unbelievable stuff, Roger. Into Baros, he's laid it off. It's Gerrard, he was held. He's given the penalty. He's given the penalty. Through the shootout, Serginho with a great cross, Thomasson! Oh, what a save! What a save from Shevchenko by Jesse. Serginho with the first penalty for Milan. Oh! Not even close! Not even close! Our man to give Liverpool the advantage. Oh, that'll do! Get him. That'll do nicely. It's Pirlo. He's done it! Terrific stop. Gibril Cissé. 2-0. Brilliant. Harman and Cissé. Thomasson. He scored. The man off the mark. In the... If Jon Arne-Riise can hit the back of the net. Oh, but Dida reached it. Threw himself down. With a bit of the grovel on wobbly legs. Fired into the roof of the net by Kaká. 2-2 in the shootout. It's Smica. Match point at Liverpool. Great penalty that is. If Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Liverpool are champions of Europe again. The most extraordinary night of football. Has a most extraordinary finish. Andriy Shevchenko, who won the trophy. Bongio busca el centro, se quiere anticipar, se anticipa, atención, Henry. ¡Valdés! ¡Lo había soñado! ¡Valdés lo sabía! ¡Tenía que!
en el pico del área buscando zona de disparo. ¡Valdés! Nueva respuesta de Víctor Valdés a una nueva genialidad de Thierry Henry. Aterrimos y va de primero. Atención, peligro. Entra, entra, vamos, entra, vamos, entra. Entra, 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 entra. ¡Gol! ¡Pita falta! ¡No lo puedo creer! ¡Pita falta! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo se puede ser tan malo? ¿Cómo se puede ser tan malo? Esto no es un árbitro internacional. Bueno, de momento tiene que echar necesariamente a Lehmann. De momento tiene que echar a Lehmann. Pero lo que acaba de hacer el noruego no tiene perdón de Dios. Una oportunidad en la que solo te... La pelota para Ronaldinho, Ronaldinho. ¡Ay, madre mía, qué poco le ha faltado! Se lamenta Ronaldinho sonriendo. Ha jugado para Ebué, velocísimo Ebué. Le sale al paso Puyol. Y el árbitro dice que no, pero el línea dice que sí. Dice que se que hubo falta con Carles Puyol. Carles, atención, en ese tipo de jugada la fuerza se iguala. Mira el primer palo. ¡Gamper gol! Acaba de adelantar Campbell al Arsenal. Acaba de adelantar Sol Campbell al Arsenal. Minuto 36 de partido. El Arsenal gana 1-0. Bueno, hay que reponerse porque queda un mundo por delante. Está para Samuel, dentro del área, Samuel, ¡qué bien, Samuel! ¡Ronaldinho! ¡No hay justicia! El balón es... Está Iniesta, que puede percutir, Iniesta que se va, vamos, el disparo, ¡Almunia! Muy bien, Iniesta. Muy bien. Sorprendido la llegada de Abue. Hace la bicicleta, se le va perfecto, le están agarrando. Bueno. Atención, la pelota suelta, no llega el remate. Hay mucho peligro, Lev que recorta, busca el disparo, ¡fuera! Lionberg solo, Lionberg que va a disparar. Madre mía. Saque de esquina. Es una final. Sol Henry, Sol Henry, Sol Henry. ¡Valde! Muy bien, Víctor. Sí. Va para Ronaldinho. Ronaldinho que dispara. Buscó precisamente que la pelota patinara sobre la hierba. Se le fue a la derecha de la portería. Vamos, Ronaldinho, Ronaldinho que se va. Ronaldinho, de Ronaldinho. Para Ronaldinho. Saque para el Arsenal. Bueno, tiene las luces encendidas al Barça. Esta la pide Deco, intenta meter y lo hace bien para el Arsenal. La deja para todo, 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 todo. ¡Gol! 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 ¡Justicia! Puede apoyarse en Juli, que balón acaba de meter para allá. Valenti, Valenti. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Muy bien, Larsson, muy bien, Larsson. Acaba de marcar el Barcelona el 2-1. El delirio en la zona culé. El Barça se adelanta y remonta el partido. El Arsenal estuvo 10 encuentros sin recibir un gol. El pecho Deco, terminó el partido, el Barça es campeón de Europa, campeón el Fútbol Club Barcelona, lo merece el Fútbol Club Barcelona, que ha mostrado el mejor fútbol del continente, equipo con su afición, Carles Puyol que recibe la medalla, le van a entregar la copa, Leonard Johansson que la agarra, Puyol que la recibe, y este es el momento. Jan Kulowski prende il pallone, il Milan pennanti in area, Dida non trattiene e alla fine allontana in affanno Nesta, primo brivido della partita. Attenzione a Xabi Alonso, gran destro! Ha calciato di interno destro, io in questo caso penso che la palla va ad uscire. Se... Fischia l'arbitro, prova Pirlo! Probabilmente a sfiorare il pallone, 44esimo, il Milan sblocca il risultato qui ad Atene e va in vantaggio nella finale di Coppa dei Campioni. E qua Inzaghi, perché aveva tirato sul palo del portiere.
c'è Gerrard che vince un rimpallo, si presenta in area. Gerrard, Dida! Ha calciato male però. No, bravo Dida ad aspettare. Lui poteva calciare di sinistro forte, invece ha preferito di tentare di calciare a giro sul secondo palo. Kakà. Dentro per Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi! Ad aspettare il passaggio, l'inserimento di Inzaghi col tempo giusto, non era assolutamente fuori gioco. E qua Inzaghi compie davvero meraviglioso realizzatore come Super Pippo Inzaghi. E qui il gol del Liverpool con Kite a due minuti dalla fine sugli sviluppi del calcio d'angolo. Attenzione a dar per finito il Liverpool. Ale. Con anticipo rispetto al recupero che era stato previsto, il Milan vince la settima Coppa dei Campioni della sua storia. Lo fa ad Atene soffrendo, vincendo per 2-1. Paolo Maldini riceve la settima Coppa dei Campioni della storia del Milan. I rossoneri sono campioni d'Europa e con questo urlo Maldini. Kicked in towards Ronaldo! Manchester United strike first! And guess who? Cristiano Ronaldo's first ever goal against Chelsea is his 42nd of this remarkable season. And the champions of England are closing in. Didier Drogba, now he's still in the yard across the face of goal. Ballack's there, terrific save by Van der Sar. And it's Paul Scholes who heads behind. And suddenly, out of the blue, Chelsea all having to do. What a pass from Rooney. Ronaldo's early cross. Tevez, good stop by Cech. West. Driven in low towards Carlos Tevez. Oh, he made some kind of contact, but not enough. But what a chance to double Manchester United's lead. Came and went. As far as Lampard. Essien. It's more his area of the field. It'll come for Lampard and Chelsea a level. It's Frank Lampard. The hero of the semi-final equalises in the final. We found Ashley Cole, he's back on his feet, and drop off goes for goal, and here's the post. Brilliant effort by the man who won the FA Cup final a year ago. Okay, and here's Patrice Evra, he's got into the penalty area and pulled it back. Oh, and somehow Ryan Giggs was denied the dream goal, and that somehow is called John Terry. Remarkable defeat back, Michael Ballack. Denied by the woodwork. First drop bar. Now level after that, it goes to sudden death. Tevez scores for Manchester United. It's Michael Ballack. 1-1. Did anybody? Carrick is next. Yes. Three taken. Three on earth. Easy. Maybe the best player in the world against maybe the best goalkeeper in the world. Saved it! Some things are just meant to be. The man who has been unable to stop the emotional moments of the season. Oh, and Van der Sar got a hand to it. But Chelsea, Hargreaves against Cech. Oh, just. Chelsea match point. Oh, and Van der Sar got hands on that too. But it riddled into the net. Oh, and again the goalkeeper got close. But Nani scored to give them the trophy. Oh, he's missed it. He's missed it. I think he clipped the outside of the post. Oh, and he just drove that almost through Petacek. Is this the moment? Kalou. Calmly done.
It's Giggs screws it into the bottom corner. Anelka. Van der Sar saved it. United again. The newly crowned champions of England are the new champions of Europe. 2008 is another Manchester United vintage year, and Cristiano Ronaldo breaks down in tears. Abiertas, brazos caídos, tres pasos de carrera, golpea, Valdés la saca, el rechace arriba, córner, entró como una bala, Park, pero la pelota se fue por encima del larguero. Y Víctor Valdés no supo expulsar el balón muy lejos, más bien. Le bota justo delante, Aldo el taconazo, Park se sale del fuera de juego, va a buscar el disparo desde ahí, fuera. Una cosa es pegarle muy bien y otra cosa es tener... Se va el Bra, se va con todo, balón para Cristiano en la frontal, ahí va el disparo, ¡fuera! El Barça está francamente mal. Le veo nervioso, inseguro con sus envíos. Le veo desorientado, tal vez sorprendido por la actitud de Manchester United. Uno muy ofensivo. Velocidad, se va de Anderson, mete el balón para Eto'o, vamos Eto'o. Recorta Eto'o dentro del área, Eto'o, Eto'o, Eto'o. ¡Gol! Primera aparición de Andresito Iniesta. Balón para Samuel, que últimamente no encontraba la puerta porque las tenía reservadas para la gran final. Samu acaba de abrir el marcador. Ronaldo intentando con Piqué. Sigue Ronaldo, el peligro se le va. Falta clarísima de Piqué. Sí, está. Y cartulina clara. No puede discutir ahí Silvinho porque no ha tenido ninguna intención de jugar la pelota a Piqué. Y la cartulina es más que clara y atención que la falta vuelve a ser muy peligrosa. Bueno, pues cada uno con sus armas. Y esta es... Lo puede tirar por ahí. Ahí va aquí, golpea aquí, fuera. La pegó Ryan Giggs. Sale llevándose con él a Ture Yaya, le hace la bicicleta, se le va el disparo, fuera. Bueno, lo que es bonito es la actitud de los dos equipos. Los dos están yendo con sus armas. No es muy táctico el partido. El Manchester tiene que retrasar cuatro. Atención al punto de penalti. Cristiano Ronaldo arriba. Mi parte muy astuto por la parte. Ahí va contra todo Leo Messi buscando línea de fondo. Leo Van der Sar, que tiene un lío consigo mismo. En cara. Atención que va a disparar. Recorta, le deja vendido y lo dispara. Oh. Van der Sar. Lo que ha armado Iniesta con su maniobra a Xavi. Xavi primero. Deja de entregar para Thierry Henry y le mete el balón. ¡Atención! ¡Leo! ¡Punto! ¡Qué pase! De meter el play. Reclama penalti. Reclama que le agarraron por la espalda a Leo Messi impidiendo que llegara. Le faltó un centímetro a Leo Messi para colocar el sombrero. Ahí va Andrés en la frontal. La va a pegar Andrés. ¡Cae! ¡Falta! Amagó a tanta gente por el camino que ya no sabían los de blanco dónde estaba la pelota. Xavi y Touré, los dos posibles lanzadores. Ahí va Xavi. ¡Uy, al palo! ¡Oh! ¡Al palo! El diferente, el centro lateral, ahí lo intenta, peligro. ¡Oh, Touré que falla! Barcelona. Esos balones laterales. Falta balón, falta balón. Cristiano Ronaldo. Ahora. Le hizo falta a Carles Puyol, luego se quejó de que como si hubiera exagerado Carles Puyol. Cristiano con Ronaldo no hace la cobertura defensiva, busca el envío. ¡Oh, Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cabeza! Señores, esto es la perfección, es la sublimación de la pequeñez física del Barcelona. Leo Messi acaba de marcar de cabeza un gol dentro del área del Manchester United. ¡A pase de Xavi! ¡Leo Messi, sí señor! ¡De cabeza, créanselo! ¡Márcanse! Va todo dentro del área. Giggs, balón suelto, Cristiano. ¡Ay, madre mía, Víctor Valdés! Qué bien, es que tiene que aguantar unos minutos ya, recobrar
La frialdad. Ahí aparece, gana la línea de fondo. Recorta. ¿Qué pasa? Va Xavi, se frena. ¡Puyol! Remató Puyol colgado del cielo. Lo que puede llegar, ahí como va con el Puyol. Metió el cuerpo Cristiano y va a recibir cartulina amarilla. Lo que está pasando es que Cristiano Ronaldo está fuera de sí. Estando ahí en la frontal el taconazo, aparece Carles Puyol. ¡Vamos, Carles! El rechace de Van der Sar. Ganó la pelota al Manchester. Ya vamos a ver, la toca para Leo. Un poco larga. Vidi Corner. La simple presión de Leo Messi sobre Van der Sar. Es que este Barça es el mejor equipo. Termina el partido y el Barça consigue el triplete. Hay que empezar a pensar seriamente en qué retos le van a quedar por delante a un hombre que se llama Pep Guardiola, que nació en la Masía, como quien dicen, el Noi de San Pedor. Pero a este hombre yo no sé qué le va a quedar por hacer. Leo Messi, que estalla en lágrimas porque se perdió la final de París. Aprendí de todo durante años y ahora maestro de todos. Y esa es la alegría ya en la Plaza de Cataluña, donde de verdad Barcelona se ha echado a la calle para festejar algo que es definitivamente histórico. Entra el Barça en un club absolutamente de élite, de los que han conseguido el triplete. Liga, Copa y Champions en la misma temporada. Carles Puyol, que la levanta al cielo de la ciudad eterna. El triplete del Barça. La Champions por tercera vez en su historia. En el primer año de Pep Guardiola, le acaba de poner su nombre a la Champions League el Fútbol Club Barcelona. En Canaletas es el auténtico delirio y aquí en Roma se lo pueden imaginar. To get plenty of players out, so Snyder does have a crack deflected. Maybe didn't take it too far away from Jobert. Troubled by Snyder and the dangerous Milito. The score of the winning goal in the Italian Cup final, the score of the goal that won the league title, clinched the league title, and now he's put them in front in the Champions League final. Well, I said that the big players. Back for Snyder, brilliant play from Inter, either side of Jörg Button, it would have been 2-0. Top well forward, here is a layoff on, and straight away Müller has the chance. Back by Robin. Tamwell's got into the box. And it was the shot from Pandev, tipped aside by Butch. Well, we've not had 2 minutes of the second half. And it could be 1-1. Robin. Knew just what he had in mind. And Julio Cesar was equal to it. It was just at the right height for him. He had to move. Fraser took the shot on. He might have set it for Van Bommel. Here's Milito against Van Buyten. Pass Van Buyten, Diego Milito, it's his night, it's Inter's night, it's Mourinho's night, surely. Well, that's what a class act does. And Diego Milito, yes, a class act. What a way to bring up your 30th goal of the season. It's quite a moment. Xavi, va a colgar Xavi y el remate fuera de Pedro. Llegó Pedro, aparece y ahí hay siete jugadores, siete que se proclamaron campeones del mundo con la selección española. Búfila, Xavi que tiene el pase arriba, libre de marca Pedro. ¡Gol! De ese jugador a la altura de las circunstancias. Ojo, Rooney, gol de Wayne Rooney. Acaba de empatar Wayne Rooney, el chico malo, la contra del Manchester, la pelota al interior del área, le golpea el chicharito, le queda servir a Rooney.
¡A justicia, Valdés! ¡Salen los diablos rojos! ¡Empate! Primera parte hasta el gol de Rooney. ¡Qué bien Messi! ¡Qué caño le ha hecho! ¡Se va hacia la frontal contraria! ¡Maravilloso! ¡Messi para Villa! ¡Villa al interior! ¡No llega por poco! ¡Por un palmo Messi! Tenía que haber tirado Gica, ¿eh? Yo también, porque yo también. Muy bien. La cuarta y ser tetra. Messi en la frontal del área. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Esta tira la pared con Messi, Messi que vuelve a hacer ese sitio, atención a Messi, tira, salva Van der Sar, banda, llegado, Glory el United con 10, el disparo de Xavi, Van der Sar, impresionante, la culmina, toca de cara, Badilla, ¡48! ¡Va a acabar! ¡Va a acabar! ¡Qué final! ¡Final! ¡El Barcelona! ¡Tetracampeón de Europa! ¡Festival azulgrana! In the box, Robin looking dangerous. Jake does just enough. I'm not sure he knows how. Well, nothing as possibly bleak as this. Drogba! They pulled the rabbit out of the hat again! Can you believe it? Chelsea will just not let go in the Champions League. This amazing season has another twist to it. He'll roll now. Ribery. Oh, and Drogba has given away a penalty. Yellow carded for it. And suddenly from... And Czech saves! Chelsea delight, delirium behind that goal. The ex-Chelsea man can't convert. And yet again in Chelsea. This is Lahm. On it! And he's saying, where were you in the middle to tap it in? Here's Gary and Martin. Best suspended, who was the first up and was successful. They had to change their routine. First penalty in the shootout. Lahm just makes it. Here goes Mata. And Neuer performs his party piece. Neuer, he just looks... Chelsea look to Petr Cech again. But Gomez slides it in. And they're getting nearer. Need this. And they get it. Oh, that's the perfect penalty. No goalkeeper. Goalkeeper against goalkeeper. And Neuer does it. As if anything. Again. Well, not yet. Oh, that is a captain's penalty. Absolutely brilliant. And Czech saves! And Chelsea yet again is still alive. It's the technique, Martin. He took a straight run up. Cole against Neuer. And he does it. It's a magnificent penalty.
their hopes resting on him here. And it's at the post, and Chelsea are one penalty away, but that's what they were in Moscow. Final shootout. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. They've beaten Bayern in their own backyard. They've found the Holy Grail after adventure fraught with danger. And Drogba may not... But number one in the Champions League against considerable odds. Winning perhaps written in the stars. Now they are the stars. Ribery raising their game if they can, Bayern. And Robert could really raise the roof here. Turned in by Mandzukic. Bayern Munich lead in the all-German final. The tap-in in the end, but Dortmund rather dissolved to let that happen. Not visibly happy, Heinkes. But Bayern Munich may well be on their way to ultimate European glory. Well, I am. Royce. Oh, Dante. Penalty for Borussia Dortmund. And what about Dante's situation here? He's already booked. Of Turkish origin. And he scores impeccably. 1-1 at Wembley. Nothing Neuer could do about that. İlkay Gundogan. Well, it's just what we wanted. The noise here is absolutely incredible. There's Gottsack. Müller chasing and he's quick. Thomas Müller is round the goalkeeper. Oh! Brilliant. Subotic. Well, this is just absolutely magnificent football, Schmelzer. Müller lets it run. Oh, Weidenfeller keeps it out from Bastian Schweinsteiger. One of the great Bayern players had a chance to be the great Bayern. To get Ribery through the middle. Frenchman's done well. Robin is there! Iron Robin! Has surely won it for Bayern Munich. To continue his great personal record here at Wembley. With 90 seconds on the clock. Robin raced in and rolled it into the net. Well, Lewandowski. For a fifth time, this is their time. The brilliant Bayern Munich. Turbo frontal del área, se queda solo. ¡Fuera! Mira que lo hizo bien, el último amague para tirar a los defensores del Atlético de Madrid, incluso Thibaut Courtois. Pero la pone otra vez, aparece el Atlético de Madrid, es Casillas el que ha fallado estrepitosamente y la pelota ha terminado dentro de la portería del Real Madrid. Godín acaba de adelantar al Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Casillas se equivoca gravemente en la salida, se queda en terreno de nadie. Modric que la va a volver a colgar. Atención al envío. La pelota al punto de penalti. Se eleva el remate. ¡Gol! Sergio Ramos. No podía ser otro en el Real Madrid. No podía ser otro que Sergio Ramos, corazón de león para el Madrid. Acaba de empatar el partido sobre el Ecuador del descuento. Nos vamos. Me parece que Casillas mal, la controla Thiago mal. Ahí va Di María, tiene a Morata por dentro. Se va Di María. Thibaut Courtois, Bale, gol. Gol del Real Madrid. Di María. La empujó Gareth Bale, pero el homenaje y el podium hay que ponérselo a Di María. Di María roto al Atlético de Madrid una vez más con una carrera tremenda por la banda izquierda. Y Marcelo dentro del área, Marcelo solo. ¡Gol! El Madrid es el campeón de Europa.
Rooney, la décima que se ha hecho esperar 12 años, está en las vitrinas del Real Madrid. 117 minutos de partido y Marcelo acaba de poner el último clavo en el ataúd. Cristiano apura el partido, Cristiano dentro del área, cae ahí. Penalti favorable a la Real Madrid. Madrid va a buscar el cuarto. Atención al lanzamiento, Cristiano, marca Cristiano y lo celebra el cuarto del Real Madrid. Haría bien el colegiado en terminar el partido porque evidentemente el campeón de Europa es el Real Madrid. El aplauso, el abrazo de Zinedine Zidane con Carlo Ancelotti. Y Lionel en el campo. Solo Simeone para separar a sus jugadores porque estaba Gavi encarándose por ahí. También Sergio Parán, Ramos. ¿No? Sí. Parán, que se ha metido en el... Bueno, pues ahí están. Porque la tensión es tremenda. El Cholo Simeone con Di María hablando de algo que ha debido hacer. Una de las manos de Michel Platini. Sergio Ramos pegadito a él también. La agarran entre los dos. Ahí va. Capitán del Real Madrid, Iker. Ahí va la primera jugada de ataque del FC Barcelona, el recorte de Neymar, la pone por dentro Andrés, la juega, ¡qué golazo! ¡Qué poesía! ¡Esto es el Barça! ¡Tres minutos de partido! La pelota para Neymar que viene en corto, se asocian de otra manera, Neymar le va a pegar, ¡arriba! Eléctrico. ¡Oh! El arranque en ataque para Luis Suárez, balón atrás, Dani Alves, ¿para dónde Buffon? Sigue el Barça, no llega esa pelota por encima del larguero de Leo Messi. Buffon acaba de salvar el segundo. Suárez, ahí arranca, se la juega Luis Suárez, va a poder buscar el disparo, ¡fuera! Rondando el Leo, ahí va el balón, malo, le pega la defensa, queda para Luis Suárez, córner. Pero... Rakitic la juega, el disparo, otra de Buffon, tremenda mano derecha, evita el tanto de Luis Suárez. Sí, eso sí es una buena parada, es una magnífica. Con viene la jugada, ahí va Leo Messi dentro del área, golpea arriba. Eso es el Barça. Ese es el Barça, Michael, pero me empieza a preocupar el bajo índice de convertibilidad de las acciones de ataque del Barcelona. Atención a Leistein, el peligro, la juega por dentro, a la media vuelta Tevez, ¿para dónde es Tevez? Álvaro Morata empata el partido para la Juve. Álvaro Morata que vuelve a marcar, empata el partido la Juventus de Turín, minuto 9. En la segunda mitad, Carlo Viagra de agua fría sobre el Barcelona. La jugada que convierte Álvaro Morata. Regate, mira el segundo, el disparo, el rechace, tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Luis Suárez! Arrancó Leo Messi talando árboles por el camino. La sacó como pudo a un costado Gianluigi Buffon. Busca el pase, aparece Neymar. A ver si no lo ha metido con la mano. Parece que dice el asistente, le está llamando, arreglando la presencia del colegio. Vamos a ver. La prepara, la juega para Piqué. ¡Vamos, Piqué! Se llena de balón Piqué y otra que se le va al limbo al Barça. ¡Ay, Pedro! ¡Pedro, Neymar, 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 Neymar! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Se acabó el partido. El Barça es campeón de Europa. Quinta vez en su historia, el Fútbol Club Barcelona es nuevamente Europa. Pide un poquito de espacio. Michel Platini ya sabe cómo se las gastan los equipos españoles. ¡Xavi! El Barça es campeón de Europa. Elevando la copa, la orejona al cielo de Berlín, en un estadio que retoma historia.
disparar y podría intentar el chute directo. Le pega Bale, la saca Oblak. El rechazo para Marcelo arriba. Se la ha perdido el Real Madrid. Se la ha perdido el Real Madrid. Se acaba de... El que sirve es Kroos. La pone buscando a Bale. ¡Gol! Del Real Madrid. Gol de Sergio Ramos. El centro desde la izquierda de Kroos. Prolongación de Bale. Y muy delante de Oblak. Apenas... Todas. Ahí está Griezmann, balón interior, ha caído Torres, se pide penalti y lo pita Klatenburg. Hay penalti favorable al Atlético de Madrid. Quiere empatar aquí a Atleti, le pega Griezmann al travesaño el disparo de Griezmann. La ha tenido el Atlético de Madrid, la ha tenido Griezmann, se acaba de salvar el Real Madrid. Por segundo. Modric lo vio, Benzema quiere el segundo. Benzema, ha tapado Oblak. Ahí ha estado el segundo para el Real Madrid. Mano a mano de Benzema. Maravilloso Oblak. Responde Juanfran, segundo palo para adentro. ¡Gol! Del Atleti en el 79. Yannick Carrasco, se acaba. Determinación tremenda. Ahí está otra vez, la pone Juanfran buscando a Torres, el que la echa fuera. Parecía que era Ramos, pero no. Autoriza Klatenburg, arranca Lucas, le pega Lucas para adentro. El primero del Real Madrid se va para adentro. Los Keylor Navas, lleva el 7, le pega Griezmann para adentro también. Queda todo igualado, queda todo empatado. De lanzamientos, le pega Marcelo también para adentro, lo grita con rabia el carioca. Le toca a Gavi, lleva el 14, le pega Gavi, gol para adentro. El lanzamiento de Gavi impecable, se venció al otro costado. Se lleva el 11, le pega Bale para adentro con seguridad y le ha dolido, le ha dolido. Enfrente suyo Navas, le pega Saúl con clase, con distinción, para adentro Saúl Ñíguez. Le toca a Ramos, le pega el 4, le pega a Ramos. Dentro, gol de Ramos. Lo festeja con rap. Le pega a Juanfran, la lleva Juanfran. Al palo. El lanzamiento de Juanfran. Arrancó. Se prepara. 3, 2, 1, Cristiano. Con el alma, no podía más. Ajustadistas, disfrutadlo. Esta es la undécima. Fuera Mandzukic. El centro del croata despega a Casemiro, le pega a Pjanic. Navas, insiste la Juve, otro centro. Invalidado por... Le vieron Carvajal dentro del área. Pone Carvajal Ronaldo. Pone para Higuaín, que la deja hacia Mandzukic. ¡Gol! ¡Golazo de la Juve! Marca Mario Mandzukic. El balón colgado por Alexandro, lo bajó el Pipa Higuaín. Balón para el croata, que estaba de espaldas al arco y se inventó ese remate en parábola, esa media chilena. Sandro despeja, están metidos en su área. Le pega a Casemiro. ¡Gol! 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 ¡Casemiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Casemiro! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Del Madrid! ¡Le pegó Casemiro! Línea de fondo, la va a poner Modri, la pone Modri. ¡Rebate! ¡Gol! 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 ¡Gol
prensa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gol, gol del bicho! ¡Gol del salvaje! ¡Gol del matador! ¡Marca Cristiano! ¡Marca el animal! ¡Marca el bicho! ¡Agarrar! ¡Albert centra! ¡Alexandro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Remató con todo! ¡El balón se fue! ¡Ramos otra vez! Uy, 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 le ha tocado Cuadrado, Cuadrado Ramos. A Ramos y Ramos está exagerando. No lo hagas, Sergio, levántate. Le ha pisado, Paco. Sí, le ha dado, pero... No, le ha dado, no, le ha pisado. Le va a sacar amarilla, pues le expulsa a Cuadrado. No, Cuadrado. Claro, a la calle. Expulsado Cuadrado. No, la ha tirado para... Uy, qué bien Marcelo. ¡Qué Marcelo, bien Marcelo! Por línea de fondo, la pone atrás Marcelo. ¡Remata Sergio! ¡Gol! Bueno, bueno, un espectáculo. ¡De Asensio! ¡Hasta Asensio, nene! ¡Qué meneo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Pues compañeros, una, dos y tres. ¡Arriba esa copa! ¡Que corona el Real Madrid por duodécima vez como campeón de Europa! ¡Felicidades, madridistas! Firmino lo quiere penalizar Ronaldo, que ya está dentro del área. ¡Le puede pegar Ronaldo! ¡Arriba! Arriba el disparo de Cristiano Ronaldo contra el cuerpo del zaguero. Le pega Arnold. Abajo bloca, negando segundas oportunidades. Keylor. Posición del saque de banda. De hecho, parecía que era para el Madrid, ¿eh? Que creo que se está quejando del hombro. No estoy seguro 100%, pero creo que del hombro en esa caída. Creo que sí. Era un lance con Sergio Ramos, juraría. Sí, aquí lo tenemos repetido. Sí, al caer, ha dicho que no puede, se lo ha dicho a los compañeros. Es que ha vuelto porque es una final de Champions, por eso ha vuelto. Pues la, ahí está la... Está llorando, sí. Completamente roto, hundido, Mohamed Salah, que se va recibiendo los ánimos de Sadio Mané, de los médicos, de la afición, del propio Cristiano Ronaldo. Centro de Isco, balón buscando a Ronaldo. Para el cabeza. Sí que es cierto en el descanso. Ojo. Buen balón para Benzema. Se la queda Karius. En el descanso. Uy, ¿qué ha pasado? Ay. Ahí va Benzema. No. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Gol! Firmino, la quiere Lobren, la quiere Van Dijk. Acción ensayada, saltan los centrales, Lobren. ¡Gol! Del Liverpool del 54. Empata Sadio Mané. Acción de estrategia, balón tocado. Sumándose al área, se viene el centro de Nacho. Buen balón para Isco. Karius, es córner, ahí estuvo el segundo. El partido está en el filo de la navaja. ¡Ojo! ¡Bail! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! De Gareth Bale, ¿eh? La segunda que toca. ¡Gol! Ronaldo, otra vez Mané en la frontal, se puede animar, le pega Mané. Al palo el disparo de Sadio Mané. Corner. Ahí ha estado el empate del Liverpool, que sigue achuchando. Con él para este partido. Sí. Se anima Bale. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Foray forward for Liverpool, and the referee's given a penalty for a handball by Sissoko. Salah against Lloris, and he scores, and Liverpool make the perfect start to the Champions League final, and it's Mo Salah in Madrid for Liverpool. It's Tottenham Hotspur 0, Liverpool 1, and Liverpool score first blood in the Liverpool defender, but it's allowed Robertson to run forward and hit one.
And Lloris had to tip it over the bar. Good run this by Mane. Salah, Milner with an opportunity. Just wide. Hugo Lloris wouldn't have had a chance. Yeah, brilliant by Mane. Tottenham trying to get bodies into the middle. Dele Alli was one of them. And it was a cross that was just his son. Son with a shot, good save. First real job for Alisson, and then Moura. And he's down to make another one. One Brazilian denies another. It's Eriksen, and it's a good free kick. It was well saved by Alisson. Was a good save. Was it going on target? I think it was just sneaking wide. Yeah. Right. Vertonghen's arm was raised in there. Origi with a chance, and surely that wins it for Liverpool. Divock Origi, semi-final hero against Barcelona, is the hero in the final for Liverpool against Tottenham. Spurs 0, Liverpool 2, and surely the championship of Europe is Liverpool's. Scruffy goal. And take it. Mbappé, Otanoia, Neymar, getting off. Lewandowski, Lewandowski! An den Pfosten! Lewandowski! Oh, Navas! Gut. Und jetzt Mbappé zu ihm genau. Kimmich, der ist gut! Und er ist drin! Coman! Und das ausgerechnet haben sie gesagt. Die Bayern führen. Di Maria auf Marquinhos und wieder Neuer. Ah, das ist jetzt die vierte Riesentat von Manuel Neuer. Choupo-Moting. Choupo-Moting, Mbappé und Neuer. Fahne mal oben. Mondieuchen, Mondieuchen. Der Pott ist rot. Champions League-Sieger 2020, FC Bayern München. Works its way here to Mount. Chelsea might be in. Bruno with a chance. Edison with the save. He could have had two already tonight. Timo Werner. He is again. It's been the Timo Werner show up to now. And it's another one into the side netting. It took a deflection. Chelsea corner. Timo Werner. Phil Foden's in here. Brilliant challenge, Rudiger. He's been so impressive in this Champions League run. Out. Havertz in a pocket of space. Edison came and didn't get there. Chance for Chelsea. Already done it once tonight, and then Pulisic! Oh, what a chance! Glorious opportunity! Didn't get the first one away, there's the shot! Oh, he was completely flat-footed, the goalkeeper, Mahrez hit it. Yeah. And all Mendy could do was watch and hope. Everybody. And he lifts it high into the air, the king to the King's Road, and now the kings of European football, Chelsea, have won the Champions League. Y se va Mané, zona de remate, parado, brutal de Thibaut Courtois. Bueno, Mané está una haciendo parada con muy importante. Ahí está de nuevo, qué balón le acaba de poner a Karim Benzema dentro del área. Karim, recorta Karim, vamos Karim, 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 Karim. Dudó Karim, se lían los jugadores del Liverpool. Karim, gol. Fuera de juego. Fuera de juego en la primera acción, me parece que la pita. En la primera acción de Karim Benzema.
Dani Carvajal. Va a buscar el envío desde ahí. ¡Qué bueno! ¡Gol! Dentro, busca zona de remate, lo va a intentar. Otra parada extraordinaria de Thibaut Courtois. Tiene que ver la portería tan chiquita. Llegar a Thibaut Courtois, puede llegar Salah. Thibaut Courtois otra vez, me parece milagroso. Increíble de sombrerazo el partido que está haciendo Thibaut Courtois. De espalda Firmino, Salah. Thibaut Courtois. Incluso haciendo un rectificado Thibaut. Controla y de qué manera Salah dentro del área. Salah. ¡No me lo puedo creer! ¡Impresionante! Se acaban los adjetivos. Este tipo. Marcelo esta vez al cielo de París. El Madrid es campeón de Europa por decimocuarta vez. Haaland, good play from Manchester City. Erling Haaland, good save on Haaland. Now Grealish, the best move we've seen so far from City. Case Foden out, here's Akanji for City. That's a lovely little ball in. Bernardo Silva, tight angle, pulls it back. Coming onto it now to shoot, yeah! Score! Rodri! Manchester City lead in the Champions League final. And that's a huge, huge goal for Rodri. And the Manchester City supporters have gone absolutely mad. Such a big goal, such a big moment. And Manchester City take a giant in there. DiMarco there as well. Oh, it's in the bar. DiMarco hits Lukaku, I think. Still not clear, it will be now. He does hit Lukaku. How on earth did they not equalise Inter? An astonishing passage of play. Incredible. Here's Phil Foden on the move. Phil Foden saved. Well, that's a vital save for Onana, but what an opportunity for Foden. The initial little burst and the better skill to get him away was still their weight in the middle. Brozovic flicks it in. Gerson's coming in, gets it. Oh, what a save! Save goal! What a save! Oh, my. That's an unbelievable save from Emerson. An amazing moment for the Manchester City goalkeeper. Has that moment just secured the Champions League? I don't even know he knew he saved it. I think it just bounced off his leg. I don't even know what happened then. I think it was Lukaku with a header. And Ilkay Gundogan raises this famous old trophy high. Manchester City, the European champions. History-making treble winners. They've reached the promised land. What a... ...liberado y se le levantó ese balón. Atención a la pelota, se va a quedar solo De Jimmy contra Thibaut Courtois. Que se va. Cómo ha cerrado el Real Madrid. Qué bien Thibaut Courtois tapando a De Jimmy y sobre todo evitando el penalti. Totalmente. Sigue atacando el Dortmund, balón interior, full frontal palo. Ahí va el remate, balón que salva el Real Madrid. Mendy la tiene que sacar. Consigue enviar el balón para Toni Kroos. Momentos de zozobra para la portería de Thibaut Courtois. Cuidado, atención ahí, que Kroos ha enviado el balón a Thibaut Courtois cuando estaba cerca. Fulcro como una bala Brand. Se mueve De Jimmy el espacio. Ahí intenta llegar Rudiger. A De Jimmy que escora. Va el disparo. Intenta rematar Fulcro después de la intervención de Thibaut Courtois. Y vuelve a salvarse el Real Madrid. Pero otra vez la salida. Esto es lo que parece Savicier que se queda. Amaga con el disparo. Le pega. Le botó la pelota justito delante. A Thibaut Courtois sacó los brazos para echar la corner. Queda peligro, ¿eh? Saque de cara. Se abre un poquito el ángulo. Apenas un paso. Golpea la pelota. El primer palo cerrando, golpeo de Carvajal por arriba. El Madrid ha hecho dos remates a portería que son los más peligrosos del partido en apenas. Dándole el área Jude Bellingham, pelota para Carvajal, balón para Cobel después de que tocara Matze. Hay un buen balón a Carvajal, ¿eh? Sí. Sí, lo esperaba justo ahí. Espera, la está pidiendo en el otro lado. ¡Qué remate de cabeza! Martillo, ¡qué pedazo de martillo pilón que tiene Fulcrut! Tuvo que meter los dos. Golpea Kroos, pelota cerrada. ¡Dani Carvajal! ¡Qué bien! ¡De Dani! ¡De Dani!
dos hombres en la barrera por delante. De ahora también aparece Nacho. Ahí va Kroos. Controlado. No, sí. No era muy fuerte ese disparo y tenía... Sí. Vinicius se la va a jugar para Camavinga, golpea... ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Paradón extraordinario de Kobe! La mano cambiada porque esa buscaba la escuadra por parte de... La diagonal, Carvajal de, a la corta, se eleva... ¡Otro manotazo que ahora saca Kobe! Qué difícil era esta, ¿eh? ¡Madre mía de mi vida! ¿Cómo ha cambiado el partido después? Y atrás a Royce, atención de balón, el regalo es perfecto. Jude Bellingham, ¡vamos Vinicius! ¡Vinicius que recorta! Se marcha Kroos, está viviendo ya sus últimos minutos con esa camiseta del Real Madrid y mira cómo se va a despedir con ese gesto hacia los aficionados. Ahí está señalándose el escudo, Toni Kroos, Vinicius que le señala, que le abraza. Está Malen dentro del área, Malen va a buscar el envío. ¡Gol! Malen estaba, Malen en posición incorrecta, los alemanes no van a poder celebrarlo porque el pase de Malen. De la historia, porque ha ganado Copas de Europa de cualquier manera posible, y esta vez la ha vuelto a ganar desde la situación de haber estado absolutamente contra las cuerdas en cualquier momento del partido. Carvajal, el héroe de la noche, el héroe de la 15ª Copa de Europa, ha metido otra vez al Real Madrid en el cajón, en el último partido de Toni Kroos. Descendido de categoría con el Cádiz, él va a despedirse muy probablemente del Real Madrid, no del fútbol, con la Copa de Europa en sus manos y levantándola al cielo de Londres. En este estadio histórico, en el que todavía resuenan las pisadas de gente como Sir Stanley Matthews. ¡Ay!